¿Qué tal, damas y caballeros? Buenas tardes. ¿Recuerdan esta construcción? Me encuentro en Quino Viejo. Hace aproximadamente 4 años nos llegó una denuncia de unos empresarios que estaban construyendo un edificio y que estaban invadiendo la playa, incluso. Y nos dimos a la tarea de acudir al lugar para investigar qué era lo que estaba ocurriendo, y efectivamente lo que pudimos documentar en ese entonces era que unos empresarios chinos estaban construyendo este edificio de concreto justo aquí en Quino Viejo, a unos metros de lo que conocemos como Quino Mágico. Desde entonces, una serie de denuncias, reportajes y cobertura noticiosa se le dio a este caso por 2 razones importantes. La primera, efectivamente, la construcción estaba invadiendo parte de la playa. Lo había constatado en ese entonces el presidente o el comisario general de Quino, Noé Bustamante, quien ya tenía oficios después de haber realizado la denuncia correspondiente ante las autoridades de lo que estaban haciendo estos empresarios. En esa administración de Maloro Acosta, si no me equivoco, se giraron algunos oficios y órdenes para que esta construcción primero se detuviera, se suspendiera, y posteriormente se llegó a la conclusión de que efectivamente el fallo fue que estaban invadiendo la playa, de tal manera que se canceló. Los empresarios buscaron recursos legales para poder continuar con sus trabajos, con sus proyectos, sin embargo no les fue posible y quedó así, en abandono. Incluso permisionarios aquí en Quino Viejo denunciaban que esta construcción, en la medida que había invadido la playa en Quino Viejo, estaba afectando el rumbo de las olas y el viento en el mar, lo cual, con la llegada de las remesas de los huracanes, las tormentas tropicales y demás, había generado daños. Ese efecto natural o ese fenómeno meteorológico que había sido alterado justamente por la construcción que se había realizado aquí. Y hace una semana, según nos informa la gente que trabaja aquí, aledaño a esta construcción, empezaron los trabajos de demolición. No hay en este momento ninguna persona encargada, no está en este momento el operador de la maquinaria, nos dicen que salió, no saben a qué horas va a regresar. La gente que vemos aquí es gente de aquí mismo, de la comunidad, que ha venido a recoger estas varillas que posteriormente buscarán venderlas en alguna recicladora como fierro viejo por peso. Pero gente que esté trabajando en esta demolición no la hay en este momento. Bueno, observan ustedes en las imágenes, va bastante avanzada lo que es el área que está frente a la playa. Nos dicen que fue aproximadamente entre lunes y martes de la semana pasada que iniciaron los trabajos de demolición. Hoy estamos a lunes 22 de marzo y así es como luce esta construcción. Estamos parados justamente en lo que vendría siendo una especie de sótano. En algún punto aquí había unas escaleras para bajar a toda esta parte de acá, que es como un sótano. Estaba completamente cerrado, sin ni una sola ventana, que era un lugar donde se tenía contemplado resguardar o almacenar los mariscos o productos que se extrajeron del mar. Y así es como ustedes
construcción. Hay mucha piedra suelta, varillas. Esto es lo que les decía de la gente que está recogiéndolas para llevarlas a vender. Estas las venden, ¿no, Tigre? Estas varillas. ¿Cómo cuánto las dan por kilo? Unos 50, 2 pesos. ¿No? Unos 50 hasta 2 pesos. Sí. Y si le están dando chance de que se las lleven, ¿verdad? Claro. Pues no les dicen nada. No les han dicho nada hasta ahorita. La gente no sabe quién está a cargo de esta demolición, si es el ayuntamiento, el estado, alguna dependencia municipal, estatal o federal, o un particular. No lo saben. Solamente saben que fue hace una semana, entre lunes y martes, que iniciaron con los trabajos de demolición de este edificio. Un edificio que nosotros documentamos hace casi 4 años. Que su construcción era a todas luces irregular, que estaba invadiendo bastantes metros la playa en Quino Viejo. Esto es a unos metros donde se encuentra este centro recreativo turístico conocido como Quino Mágico. Y es una lástima que no haya una persona responsable de estos trabajos de demolición para que nos dé más detalles, más información. La única persona que nos refieren que ha estado aquí como parte de los responsables de estos trabajos es el operador de esa maquinaria pesada que se encuentra ahí, pero que hace rato salió y no saben a qué horas vaya a regresar. Es lo que tenemos hasta el momento. Esas tres cosas. Número uno, a casi 4 años que se denunciara esta obra irregular por parte de empresarios chinos en Quino Viejo, y empiezan los trabajos de demolición. Número 2, tiene una semana de haber iniciado, sería entre lunes y martes de la semana pasada que iniciaron los trabajos de demolición de este edificio. Y número 3, que según nos dicen la gente que vive aquí, que trabaja aquí, los locales aledaños, como lo es este que se encuentra aquí a mi derecha, pues alguien tiene que estar pagando por esos trabajos, y es lo que no sabemos si son los propios empresarios después de una disposición judicial tal vez, o si son personal de alguna dependencia municipal o estatal. Tampoco lo sabemos. ¿Quién está pagando por los trabajos de demolición? No lo sabemos. ¿Cuánto tiempo puede tomar? Esto les tomó una semana demolerlo. Creo que la mayor parte de lo que se demolió en este lugar, los residuos de concreto, varilla y demás, todavía permanecen aquí. No hay rastros y nos refieren que no haberse dado cuenta si ya vino algún dompe, algún camión de carga pesada para transportar estos restos a otro lugar. Por lo pronto, aquí están. Vamos a irnos de enfrente para mostrar desde arriba cómo se ven esos trabajos de demolición.
Esa es la parte fantástica. Está cerrado. Y hay unos perros adentro. Pues es lo que tenemos hasta el momento. Buenas. ¿Cómo está, oiga? Muy bien, andamos campeando. ¿Está cuidando? Sí. ¿Usted es el velador? Sí, señor. Me dicen que hace una semana empezaron a demoler. Pues sí, hace como fue el lunes, algo así. ¿Y quién está demoliendo? Puede pasar por acá, señor. ¿Por dónde? Por aquí. ¿No muerden esos perros? Apenas lo están entrenando para morder. ¿Qué tal? Entonces empezaron más o menos hace una semana. Una semana. Sí, pues ya estamos ahorita. ¿A lunes otra vez? Sí. ¿Y quién está a cargo? Pasar por ahí. ¿Quién está a cargo de la demolición? ¿O quién lo está pagando? ¿Quién lo contrató? Pues la verdad no sé. Yo, es una compañía que llegó aquí y hicieron un reborujo y tumbaron todo eso y luego iban a tumbar aquí, después dijeron que no, que nomás iban a tumbar lo que son 14 metros por la orilla del mar. O sea que todo eso donde estamos parados se va a mantener aquí. Ajá, sí. Sí, ya de ahí para acá, ya eso ya no lo van a tumbar. De ahí para allá, porque según agarra 14 metros para la orilla del mar. ¿Qué era lo que estaba mal? ¿Qué era lo que estaba mal de ahí? Uh-huh. Así es. O sea que es probable que los chinos son los que estén pagando esa demolición. Pues la verdad yo no sé nada, mire, pues yo no soy velador nomás. La verdad no sé quién está pagando la demolición. Lo que sí que llegó una compañía, llegaron un montón de carros, llegó todos los trabajadores de la compañía. Que fue el lunes pasado, yo creo que ahorita son como 8 días, algo así, 6 días, 8 días. Por eso. Y es todo lo que se sabe. Es todo lo que se sabe, exactamente. André, gracias. Voy a acercarme para acá a ver si puedo ver sí, algo. Sí, puede ahí pararse ahí con cuidado para que no vaya a volver. Sí, muchas gracias. Está confirmando el velador que fue el lunes de la semana pasada que llegaron empleados de la compañía constructora, en este caso destructora, para los trabajos de demolición. Y son 22 metros, me dijo. 22 metros. 14. Bien, gracias. 14 metros son los que han demolido desde aquí hasta donde llegaba la construcción allá enfrente. Pueden observar. Esos 14 metros sería como que lo que estaba invadido de la construcción de esta empresa, de los empresarios chinos. Y según lo que nos dice el velador, podría tratarse de ellos mismos los que estén al frente o responsables de esos trabajos de demolición, ya que me dice el velador, según lo que escuchó, hacia adentro, hacia la avenida, no se va a demoler. Será de aquí, donde estamos parados, hacia el mar, la parte que se demolió, retirando 14 metros. ¿Qué sería el tramo para que tenga usted una visión amplia y más precisa de la afectación? Esto
lo que no debería estar construido al interior de la playa. Pendientes, por supuesto, de sus trabajos de demolición, cómo queda el trabajo final y cuál es el uso que se le pueda dar a la parte de la estructura que aún queda, que es esta justamente donde estamos parados, para llevarle a ustedes la información precisa desde el lugar de los hechos. Acá sí. Efectivamente, esta construcción de concreto estaba invadiendo la playa en Quino Viejo. Y número dos, que los empresarios quienes estaban trabajando en este lugar son de origen asiático, son chinos. Y al resto de la historia, pues ya se la dimos a conocer ahora. Es una nueva página, es un nuevo capítulo que nos habla. Que son desde aquí, desde la playa, los que están invadiendo o de manera irregular, y que se mantendrá en pie el resto de la construcción, a la que seguramente se le harán algún tipo de adecuaciones para continuar el desarrollo de la obra y poder darle utilidad de tal manera que los empresarios puedan utilizarla para los fines que tenían proyectados hace casi 4 años, que era justamente productos del mar. Les habla Luis Ángel Carlín. Los detalles de esta y más información en proyecto.